Veremos, yo no sé si lo llenaremos esto. Yo creo que no lo llenamos de esto, tío. No vamos a entrar con menos gente, yo lo digo ahora, ¿eh? Historias de estas, uno menos. Gente viene, y si no, pues. Pues no. No creo que lo llenemos. Tienes a Kellyanne ahí. Hoy voy a llegar a las motos. Bueno, lo llenamos, no lo llenamos. Faltan muchos. Serían 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa, Kilian? ¿Qué pasa? Ya tienes mejor cara. Ya tengo mejor cara. Gracias, tío. No, es el cabreo, tío, de que no fuese el micro. Me encabronó mucho. Me quemó mucho. Pero bueno, es un tema de configuración y historias, tío, y me da por culo. A veces falla la cosa. Ya, la tecnología es la que es. A muchos le falla el cerebro, tío. ¿Vais a montar esto, seguro? No creo. No creo, falta mucha gente. Últimamente os falla la peña, tío. Más José Aquiles. Yo lo digo, no vamos a ver. Menos gente, no, no, no vamos a entrar. Alvarito, tío. Está el Alvarito de estar. Tú es colega mío, si quieres meterle, métele. Es un troll, el cabrón. Pero es de Stale, tío.
Es buena gente este. Los de Stalin, Stalin no se merecen nada, tío. Es buena y, más el comand y más el comandante. Erhus no se merece nada. Madre. No, hostia, me llevo ¿Cómo bien. Es así, joder. ¿Cómo es así, tío? No, que con Erhus me llevo bien, coño. No lo vamos a tirar, ya lo digo ahora, no vamos a entrar como siento. A esperar a que entre uno, la primera la perdemos y todo el rollo. Uno menos, el otro tiene una conexión de los años 40 y rollos de estos, ¿no? La de los años 40 va por carbón, ¿no? Hace como 50 años que va igual, tío. No sé. Vale, puedo meter dos mercenarios, pero nos faltan dos, tío. Buenas. Alvarito, puta. Luego te van a dar. Está Alvarado, te van a... ese. Que se ha jugado más veces con nosotros. Sí. Le van a llamar espía. Es un espía. Todos los de Stales son espías, sí, tío. Hay buena gente en este hombre. Sí. No voy a tirar, ¿eh? No, yo que los conozco. No, sí. Empezando por Erhus, acabando por. Bueno, Erhus es el mejor. Sí, sí. Se le va un poco la pinza, pero. Pero bueno, eso de siempre. Ahí va, sí, Erhus es el peor de todo. Sí, tontito, vamos. Hey guys. A ver, 5 segundos después, ya no estoy en ningún clan. ya te robaron la cuenta una vez, o sea que. Te bajan para estopa. Ah, imposible, imposible. Y si no me vengo aquí, ya está, que pagan mejor. Eso seguro. Aquí tenemos unos sueldos. Sí, no sé qué coño pasa también a este chico. Imposible, imposible. No lo voy a tirar, ni que se conecte dos veros, ni gato de vino. Es que lo vas a tener chungo, eh. No. Este otro que no sé. No, que no lo tiro con dos menos. No. Que yo me sé la historia, tío. Ah, es que te contamos a las 8, ya está. Echa un narrando. Pues nada, gran avance, gente. Sí, señor. Oye, empate. Y no hemos gastado nada, empate. Yo hacía una limpieza en el clan, echaba al comandante. Yo también. No, el comandante no. Sí, yo lo echaba a él. Le daba unas vacaciones, porque le veo que últimamente está muy quemado. Y luego tiene visión periférica, porque antes de empezar ya. Esta ya la hemos perdido, joven Dios. No, hombre, claro. Hay partidas que se ve. Pero le veo muy quemado, porque hay partidas que yo no las veo que hemos perdido y él ya nos abandona. Hombre, pues yo creo que hay partidos que se ven, hombre. Bueno, yo salgo, voy a ver si. Necesitamos de su sabiduría. Venga, que se ven. Muchas gracias, Alberto. De ayer de Himmerdorf ya se veía. Mira, otro espía de Stale. El Kilitor. El Kilitor, otro espía. Sinceramente, joder, tío, la de. La de Himmerdorf no la veía perdida. Lo que pasa es que, según nos bajamos, sí. Pero si hubieses puesto un poco de orden, que a ti te hacen caso, porque a los demás no nos da de caso ni Dios. Ya, cuando. Yo... Ahora hablando en serio, cuando bajan y cada uno va, claro, va perdido por el mapa. Pues eso es lo que habías que haber hecho, es reagruparse. Oye, reagruparos en tal sitio. Venga, que además los Tito 3 son lentos y no les da tiempo a moverse mucho. Y entramos por donde quieras. Pero es que aunque te, bueno, aunque te equivoques tampoco, aunque tú creas que yo qué sé, la mejor opción es entrar por la izquierda, por decir algo, ¿no? Por la base, vamos a decir. Si vais todos juntos, puede ser buena o mala elección. Quizás no la mejor, pero si vais todos juntos es... Sí, tienes una posibilidad. Tienes exactamente. Una posibilidad. Sí. Aunque quizá no sea la mejor opción porque comes más focus de los dos sitios, de las dos esquinas, vale. Pero cuando tú ves que ellos van con E3 y tú vas con 2-7-7 y entras tiro-tiro, las opciones son cero. Ya, bueno, eso está claro, porque además es que entraron primero el uno. Cuando ya le estaba medio muerto, entra el otro. Claro, así no tienes nada que hacer. Además, había tres tito-tres que aunque solo disparaban dos a cada uno, claro, de tres viajes te la han cepillado. Están más o menos bien puestos, están allí en el medio, que cuesta darles con un 277, no es fácil penetrarlos porque esconden toda la barriga. Es normal perderlos, es que es normal. Bueno, vamos a arrasar algunas del tier 6, yo no sé. Igual, pues si quieres, pero vamos, yo estoy en partida. Si la montas, yo juego. Me sale. Estamos en un nivel, tío, de pena. Ya ves que me da hasta asco, tío, jugar en tier 6. Lleva gente campeando en tier 6. Pero bueno.
Las últimas que jugamos en Tier 8. Ya no jugamos en Tier 8, que las últimas no fueron tan mal. 90% campeo. Y en Tier 6, ¿qué jugamos? ¿3 o 4? No jugamos muchas. Y de las 4 o 3 campeo también. Voy a gritar en Tier 6, ya lo digo ahora. ¿Vas a gritar? No. Ah, que no vas a gritar. No, porque no tengo vecinos, porque si no un día me... Ah, tengo vecinos, pero están bien, bueno. Kirito, solo sabes jugar. Sí, pero Alvarito, tío. Iba a poner un chieftain, tío.
¿Tú entras, Andrés? Sí. Segundo que... Un minuto. Entonces hay una puta FV. Estoy ya. Soy, tío. Tengo que haberme cargado la FV. Anco soy.
perrito. ¿Qué pasa, Saga? Ven, saluda. Saluda, que la que más lleva esta tarde, ¿eh? Con los juegos artificiales no tiene nombre lo tuyo. Ven aquí. Cuéntale lo que has hecho, ¿eh? Que hueles a perro, ¿eh? De la paliza que te has dado a correr. ¿Eh? Cuéntale lo que has hecho. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Cuéntalo. ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Que te has ido corriendo? ¿Te han soltado los fuegos artificiales, eh? He salido corriendo. ¿No? Sí. Sabes que estoy enfadado. ¿A que sí? No, no, mira, mira. Cuéntales. Cuéntales lo que has hecho. No, no, no puedo dejar de pena. Cuéntale lo que has hecho. Aquí, anda. Wolfo. Sabes que contigo no me puedo enfadar. A un beso. A un beso. ¿Vas a dormir? ¿O qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Bajas? Sí, que no me muerdas. No seas así. Encima. No, tío. Este sí lo humanizo, tío. Es cierto, lo humanizo muchísimo. Pero porque este perro, tío. Este me lee la mente, tronco. Al lorito con él, ¿eh? No sé. He tenido dos perros en mi vida. Uno fue hembra y era un volpino italiano. Y este, que es un schnauzer miniatura. Tiene 10 años. Pues he tenido los dos, los he criado igual, todo igual. Exactamente igual. Pues este tío, o sea, con diferencia, ¿eh? Pues no lo sé, tío, pero es una bestia, macho. O sea, lee la mente. O sea, yo hay momentos, tío, que me lee la puta mente. Ah, tío. Ha liado una hoy, tío, con los putos fuegos artificiales de los cojones, tronco. Bueno, un vecino le quedaban fuegos artificiales en casa, se ha puesto a tirarlos, tío, y ha salido corriendo, le dan puto pánico. Y lo pasa muy mal, tío. Y me ha tocado ir hasta casa, Dios, a buscarle. Ya, está el ratón tonto, macho. En cuanto cambia de ventana,
en la otra pantalla me cambia la escena, joder. Es que voy a subir aquí, tío. Y si no llegan estos, voy a cobrar. O sea, ¿no? Tío, puta manía de meterse detrás de la gente, de los tanques. Thank you.
Hostia, no estoy haciendo nada de daño, tío. O sea, estoy pasando por aquí como el que pasa por un bar y pide una caña. Todo el rato fuera de partida. Desastre. Cuando quiero llegar a los tiros, siempre tarde. Joder, colega, es que no me lo puedo creer, tío. ¿Qué cojones me está pasando, macho? Madre mía.
Pero sin música es aburrido, tío. Bueno, yo no podía hablar, pero había música. Por lo menos la música lo hacía más o menos, tío. Estas partidas así en silencio a mí me joden por demás. Y como hoy estoy así, que no estoy hablador encima, tío, pues... puede ser mortífero. Había un cuarto de hora para iniciar el destacamento. Meternos en el jaleo y escuchar las voces de fondo. Te digo lo que te dije esta mañana. El problema no es la maselina. El problema es intentar con un bien tan importante ir a lo barato. Hay cosas, hay momentos que lean que no se puede escatimar, tío. No se puede ir mirando el duro, porque si miras el duro... si miras el duro acabas jodido, tío. No me lo puedo creer. No era un problema de los cascos, tío. O sea, me volví loco, no era un problema de los cascos. Era un problema de la configuración que tengo del sonido con Twitch. Como uso dos programas. Uso el Streamlabs y uso el OBS. El OBS lo conozco mejor y me funciona mejor. Pero, bueno, digamos que anoche... esa noche fue anoche. Y se descuadra un poco todo. Cago en la puta. Se escapa. Y... y toqué cosas de la configuración que no debía haber tocado. Y me lo cargué todo. Pero todo es todo. Y estoy probando antiguas configuraciones que tenía y movidas, a ver si... qué va, tío, es que no iba ninguna. No iba nada, tío. No iba absolutamente nada, tío. Ya dije, paré y dije... se acabó. Si no llega, no llega, tío. Dije, voy a hacer el streaming como sea y se acabó. Pero uf, estuve horas, tío, dándole un millón de vueltas. Y estos cascos suenan fatal. No me gusta el sonido que tienen estos cascos. Hola, buenos días. Alesito, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces aquí solo? Pues que están montando destacamento de Tier 6. ¿Tier 6? Ni más ni menos. Ni más ni menos, tío. Vuestro tier. Estoy aquí jugando Tier 10, como siempre, con el VZ.
En plan relax hasta que salte en cuar, clan, salte el rollo este del avance, que supongo que lo aumentará a las 8 menos cuarto. Porque ha intentado montar el de las 7, pero no había gente. Y bueno, tío. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal de lo tuyo? Pues soy molesto. Hoy molesto, sí. ¿Hasta qué hora quedasteis anoche? Pues creo que me fui a las 4 y... Creo que a las 4. Y al final, ¿qué winrate? Nada, desastroso. Jo puta, es que sois malos, tronco. Las primeras 10 estupendas y cuando te fuiste... Una detrás de otra, una detrás de otra. Al final fue un 25-10, creo, por ahí. Exagerado. Dos putas artillerías, tío. Es que, tío. No saben nada que pegarle a caramelito, boludo. Pues ya te enseñé yo ayer, tío. Ayer me pareció increíble. Jugué en plan robótico, macho, en plan robot y... No me fastidies. Que me han visto, tío. Pones el modo auto, tío, en mi cabeza. Y funcionó. Pues muy bien las 9 primeras y luego, tío, yo ya te lo he puesto, ya lo has visto. Si metes mi nick en el que te hizo, en Tomato GG lo ves, tío. No, no, sí, me haré un comentario. Pues pero sí, si ya ves mis 3 últimas semanas... Bruto desastre, colega. Se juega en tier 6. 3485M, el premium de ruso. Sí. El... Es que no me acuerdo ahora cuál es el que se juega de ligero, tío. Estoy intentando mirar, recordar, pero es que no. Va a meter el crán más las 3. 2.
Reboté con el culo la última. Pone mis huevos. Molenos. Está perdida, si lo hacemos bien, tío. Podemos ganar. No puede ser, tío. No, no, no. Por Dios, lo que ha tardado en devolverme el tanque. Dale, pero te lo anda. Es que van a montar ya el destacamento, tío. Queda un minuto. Entonces no me dan nada. ¿Estás fumando? No fumes, cabrón. 3,85 m. Tengo una invitación. ¿Para el destacamento? No. A Brodón. El de la partida de antes. Ah.
Vamos a ver qué equipos hay en destacamento hoy. No, pero supongo que Targa montará ahora para hacer el avance. Para el avance ahora de las 8. Por eso no ha lanzado, no por otra cosa, creo. Ves, 3485M y el KV2. Hostia, ni una de planos. La... Vale, pues nada. Yo ya has visto esta mañana, tío. Ya se sabe en esta vida. ¿Y estos cómo pueden estar en batalla, tío? ¿Estos quiénes son? Es que no lo entiendo, tío. Pero, ¿cómo van a lanzar? Ah, porque ya lanzaron. Vale, vale, perdón. Estos ya lanzaron. Vale, vale, vale. O sea, que lo han llenado y estos también lo han lanzado ya. Hostias, tío. Estos del aguilucho jodidos, como te toquen. Ya ves que estos están completos, tío. Y en 15 minutos antes están ya el avance completo, tú. Puede ser. Voy a preguntarle a este si va a montar o no, o qué va a hacer. Si no, sigo jugando, tío. Sigo jugando random. Hay alguien por allí que vaya montando el avance. Me paso porque no sé montarlo. No. ¿Cuánto falta? Bueno, falta uno. Faltan 10 minutos, tío. Pues una partida, tío. Interesante, madre, no lo sé qué antes. De partidas con los les personas. Toca el mapa ese de ciudad. Que, buenas. No sé cómo se llama el mapa. Con tres tocs, dos gordos que va dos de esos gordos, uno hoy y un 43. ¿Cómo coño se llama este mapa que antes estaba en Clan Wars, tío, y ahora no está? Me acuerdo ahora, tío. Ciudad oscura. No. No sé, tío. Que tienen una suerte también, que te cagas, ¿eh? Si le tengo un mapa abierto están jodidos con eso, pero en un mapa cerrado no... ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar Atarfe, bicho, tío? No me acuerdo, pues, tío. Si le jugábamos mucho, pero no me acuerdo yo ahora tampoco. Estas últimas no estaba este mapa, ¿eh? Siempre nos tocaban clanes portugueses aquí. Buena gente los portugueses, tío.
Con los portugueses hice yo una alianza en una de Clan Wars. No es portugueses y no es alemanes, tío. Nos metimos ahí en el centro. Rino, tienen un tío de Daily y el barco es español. Nos llevan 1000 puntos encima, pero bueno. Hostias, es que si con todo lo que están metiendo, mira, lo ha montado ya barra ya, vaya rabo ahí. Very good. Flank. Hasta que si te da un viaje unos... Se hagan puntos las reservas. Señores, atacar vosotros también, atacar, que no hay tiempo. Es que yo esto no sé, tío. Es que no tengo ni puta idea, vaya rabo. Atacar hasta el fondo, venga. Al mar, a todos los más que hay arriba. Un minuto y medio, Todo, meto todos los mases y ya está, ¿no? ¿Te vais a poder los de arriba? Ojo, que el TOC recarga en nada, ¿eh? Hostia, que sí carga. Como cargue rápido el TOC, daros por jodidos. Ya, pero es que vaya tela, tío. Tienen 3 TOCs, uno y dos que... Okay, no creo que pueda... No sé si vamos a poder, pero nos va a joder. Si el KV-2 falla, no. Tienes que asegurar tiro o intentarlo. A ver, es difícil, ¿eh? Ah, ya lo sé, pero si no, es imposible. Morte y sepulti. Very good. Very good, Wiki. Okay, it's impossible, it's impossible. Don't pick. No piquéis, que la vamos a perder. No es de poco culo, tío. Quieren jugar así, tío, pues así se queda. Don't pick, quickly. It's possible kill you, eh. The enemy have more life. Tienen mucha vida. 6 minutos, Tárrega. Voy. Ya está. Ah, está bien. Ok, good. Ok, come on advance. ¿Cómo se llama este mapa, tío? Sueño del tabulador. Tampoco es tan difícil. Ok, come on advance. ¿Vamos a subir arriba o qué vamos a hacer? Está arriba. El 10 y 5, ¿no? ¿Eh? 10 arriba, 5 abajo. Un mouse, 2 y 3. 279. Metáis máximo 273. No metáis más porque si no son muy lentos, tío. Y. Pues eso, un mouse, 273, un 279. Alus, 277. Lo digo yo antes que te lo diga, Tarek. Es muy lento el Conqueror. 277. Que tenga chieftain. Alus, dale, listo.
Habitan, quickly, quickly. Quickie, baby. Quickie squad. Evening. Ale. ¿Eh? ¿Y este, señor? Yo no lo sé, tío. No lo sé. No lo sé. Ale. Señor, está drogado, tío. ¿Cómo que no me acerque, Kelian? ¿Cómo que no me acerque? ¿Qué se ve? ¿Esto dices? ¿Esto? Es que no sé a qué te refieres. Se ve todo. Ah, claro. Joputa. Joputa. Se te ve la cara, tío. ¿Qué me pasa la cara, tío? Soy muy feo. ¿Qué le voy a hacer, tío? Es lo que hay, chaval. Roger, Roger. Hola, Kelian. ¿Qué pasa, tío? Nah, ayer lo tocó. Las cajas. ¿Te tocó? No. No, no. No. Me toca gente rara, macho. Te lo juro, me quedé diciendo, digo, no me he enterado, no me he enterado. Digo, no sé si ha tocado o no. No, no tocó, no tocó. Si hubiera tocado, te hubiera dicho, tío. Ya, lo que pasa es, bueno, digo, por si acaso, digo, lo mismo tú tampoco te habías enterado. Sí, yo sí, sí. Yo tengo a Sagan y a XCR puestos en la misma pantalla. Doy fe. A mí me pone solo por la música, el cabrón. Sí, pero ahora no tienes nada de música. Estás por quitarme, ¿no? Ya te digo. Es que, tío, pongo la música y me banean todo el vídeo, tío. Ya, ya, ya. Se queda todo el vídeo en silencio. ¿Qué tal? A ver, no me importa si no podía hablar como esta mañana, tío. Me da pena. Sí, pero yo creo que si la aceleras, al cambiarle el... No, creo que no te banean si la aceleras, creo. No lo sé. Porque ya le cambias, ¿sabes? Es una mariconada esa. ¿Te banearía de quién sos? ¿Quién es? Yo tampoco. LTU. Joder, Trump, presidente Trump. Vale. Se lo van a subir. Go up, go up. Correct. ¿Quieres que me metan en el medio a pintarte? Dale, va. Estoy, vale. Estoy para ir. Es que estoy. Bichu, ves tú en bananas. Voy a ir yo a línea de dos. No te lo van a subir ni hartos de vino. Ni hartos de vino suben. Quitar el 62 y el 430 si suben arriba a pintar y posiblemente vamos a pushear línea de 8, ¿ok?
Possible push line 8. Ah, tío, llega por un puto pelo. ¡Hostias! ¡Uy, uy, uy! Eso huele a ruso. Señores, ir pilla. No subáis todos, no subáis todos. More tanks, bananas. Guys, guys, subir la MX 50B y máximo dos tanques más. Another tanks, bananas, bananas. Y dos tanques, estamos subiendo, o sea, el AMX y otro. Terras, go back, Roger, Andrés. Bajar, bajar más gente, pushear bananas. Sí, sí, pero espera, que estamos dando la vuelta. No, pero aquí arriba tiene que venir alguien que va a subir el medio ese con. Sois de sobras, con dos. No, van tres con bueno, el pues 50. De sobras, de sobras, de sobras. Puedo sacar mucho morro que me. Uy. Guys, guys, more tanks, ya. Yeah. No, están atrás. Por esta calle, entrar por esta calle. Señores, entrar por esta calle, tío. ¿Por esta calle? ¿Ah, por el medio? No. No, que vayáis hacia esa calle. ¿No, no se marca? ¿No se marca donde marco no, yo? No. ¿No? Venga, no. Tira para adelante. ¿Dónde está la Badger? ¿Dónde está la Badger? ¿No se marca? No, ahora sí, ahora he marcado algo, ¿no? No sé, tío. Raro. A lo mejor estás marcando, pero hay tanto icono de tanques que a lo mejor no lo veo. Sí me marca, pero bueno, puede ser, puede ser. Sagan, exacto, ves a la esquina tú. Sí, sí, voy a la esquina, voy a la esquina. Que me hace miedo aquí a la izquierda. Hay que pusear antes de que vengan los titos y todo. He comido un tiro yo. Ah, yo tengo aquí dos. Cruzando algunos, pero bueno. Eres, coméroslo ya. Lo que tengo, Sagan, es que sacar al morro son 800, tío. No, no, no saques, no saques. Voy a echar una mano al E3, que está una E100 ahí con el vale. Avísame. Vale, quitar al E100, quitar al E100. Es quitar lo que hay en línea de 5, line 5. Yo aquí no hago nada, pero... Nos están tirando las bombas, ahora no puedo... Puedo cruzar por allí, tío. Le siento al medio, le siento al medio. Pues, voy, cierro yo, cierro y yo. Se le están tirando a Fanto. Chicos. Tío, me ha dado, tío, me cago en eso. Vaya rabo, te sube el T-62A. Vaya rabo, te sube el T-62A. Atento. Vaya rabo. Que estoy muerto yo sin hacer nada, ¿eh? La madre que me parió, tío. Ya lo sé, pero es que a mí me ha dado... ¡Vaya rabo! ¡Vaya rabo! Behind you, AMX. AMX, beside you. Claro, pisaje. Pero no se entera de nada, ¿no? No. Por lo visto no. Y llevo media hora diciendo. Tío. Si no lo veis claro, no bajéis. Empate a tomar por culo, ¿eh? Me has cazado a mí el T-62, este aquí solo. No, bueno, es que no te hayamos avisado. No, pero te lo están diciendo 50 veces, Pepe. 50 veces te lo están diciendo. Pero estábamos diciendo, no, sí. Si no vemos el puto minimapa. No, no, que se lo estábamos diciendo, chico. Tío, no nos ha escuchado. Sí, sí, no, si yo se lo dije antes de que subiera. Según le no estaba subiendo, atacarlo, tío. Arrega, me largo para no empatar. Puedo, sí, pero tiene mucho tiempo, 5 minutos. Sí, sí, pírate. Sí, pírate. Son tanques muy lentos, ¿eh? Bueno, tienen los medios, pero... No, pero... Ah, pero hay tiempo de sobra, tío. Mucho tiempo. ¿Cuánta vida tiene el 62? Sube arriba, Roger, sube arriba. Es que te va a matar al E3, a mí me ha comido entero el E3.
Vienen ya, os vienen por el medio, Sagan, y os van a pillar el culo en nada. A ver, la siguiente no la vamos a atacar, ya está, tío. Si no es igual que el equipo sea bueno o malo, regular, es igual. La primera, yo siempre te lo digo, no tienes que atacar. Yo creo que estos sean muy buenos para el tío. No sabe quién quiere, da igual. Bueno, yo también soy más bobo que... Madre mía. Venga, tío. Vete a la mierda. Vete a la mierda, ya. Te lo digo, pero... Va a ser, claro. Ah, pero te van a violar por el culo ya. Pero me da igual, tío. Ese tiro abajo... Ese tiro abajo, ese tanque estaba ya muerto. Me voy a comer yo dos... Me voy a comer yo dos suyos, joder. Que son tres minutos ya y pico lo que ah, queda. Pero llegan de sobras. A ver, si no se ve claro porque es totalmente una trampa y no se puede, pues ya está, no se entra, ya está. Están capturando. Ah, el 362 ya se ha ido para abajo. Claro, te ha visto. Oye, que se te... Tío, lo no lo vamos a atacar más, ya está, tío. Se acabó de atacar, tío. Eso o la siguiente juega con el tiempo y atácala en el último momento. Sí, ¿sí? No veo que sea nada del otro mundo, tío. Igual estoy equivocado. Pero... Jugable, tío. Tus avanzaban. Cheftain. Other tanks stay here. Juego uno por fuera. One player, uno que lo juegue por fuera. Defiendo yo. Ojito con los putos E3, Tienen un tío con el E3, no sé si es bueno o no, pero la escuela todas. Sí que es cierto que los primeros tiros yo no me los tengo que comer, pero. ¿Quién va a ir a los arcos? Yo. Yo, Sagan. Porque el primero le joda, normalmente. Os falta uno, Y tenéis ahí a uno. Dos Christian, pero este tiene siempre problemas de internet, tío. Pero los rápidos aquí, ¿vale? Fast tanks here. Tengo uno sacando la cabeza aquí. Otro aquí. Se avanzaban here. Uno que saque la torreta aquí. Uno, One Conqueror, y todo lo otro aquí. Vamos, rápido, que se les puede ganar. Fácilmente. Tienes tú la inspiración, Sagan. Vale. Dale, Arux, please. ¿Algún 7-7 lo mandas a E1 o no? Ah, sí, es verdad, no me acordaba. One, se avanzaban fast here. Voy yo, vale. Los tres, esquina. Uno lo juega por fuera. Interior. ¿Será el oro? Voy a ver quién coño es este de E3 que me ha clavado. Tampoco no hacían. Me ha comido tres tiros. Estoy comiendo paleta ibérica. Qué buena está, macho. ¿Será este el norte? ¿Cómo te cuidas, cabrón, tío? Sí, y ahora me voy a poner un vinito, un Rioja. O eso, un vermutio. Una de las dos. Un Riojita, la dejamos más a tomar un vermo. No jodas, tío. Sacrilegio. Un Riojita, un Rivera. Rioja, solo tengo Rioja aquí ahora mismo. Felipe Ruiz, eso es un. Estos son Faustino. No, un pago Carrovejas también. ¿Estos avanzaban? Ese me gusta a mí. Y a mí, no te jodas. Buenísimo.
Te pones una tapita de jamón, cuatro cachitos de pan de pueblo, un vasito de vino. Un vasito de vino tras otro, tío. Uno no llega. A ver, déjame alguno. Joder, que... con el internet, tío. Joder, tío, mira, el Johnny griego, tío, este también, 50 años igual, tío. ¿Qué pasa con la gente de 50 años? Tendrás todo que quejarte, no te jode. Porque vamos con uno menos, ¿eh? Ahora lo tenía que meter, tío. ¿Te quieres poner ahí tú espiral? Venga, dale. No, a mí me da igual, joder, ¿eh? Y la hago en un sitio. Ojito con los E3, ¿eh? Y uno que dispara como el demonio, ¿eh? Ya, creo que ya comí una. No entréis tiro, tiro, que dispara bien ese E3. No sé si es este o el otro. Sé lo que van a hacer, el 2 y 8 no he cruzado por el medio, ¿eh? Reventar al puto Tito 3, le estáis dando y no le estáis haciendo una paja. Ahora. Al VZ no le tenéis. Sí le rebota, me cago. Al VZ que le han... base, la base. Señores, la base. Los primeros 277 les tienen que cobrar, Mucho. No, muchísimo. Voy a tirar al strike, así que tranquis, Hay half strike. Tranquis. Puteta. The half strike, guys. Esperar. Salir, Andrés, tío. Dejarme salir, vaya rabo, que estoy a 9 puntos de vida. Y meteros aquí vosotros. Te lanzan. 8 y 8. Meterle al 430, vaya rabo, a ver si puedes meterle tú, tío, que es que está destrozando la partida desde allí. Porque es que no. Limpiar, quitar el VZ del fondo. 100, José, aquí los del 100 para ti, Esa. Nada, hombre, a ti. Fuck. No, no sé quién es. Para del... municiones y cargadores, ¿eh? Que son impresionantes, tanto. Buenísimo. Sorry, Arox, I hit you, man, from behind. Mm-hmm.
Bueno, otra vez Himmeldorf, ¿no? ¿O no? No, ahora ya es la que tengan ellos. Ah, vale. Himmeldorf es solo para empezar. La primera, sí. Luego te regalas siempre la elige de primera nuestra. No, yo no lo he elegido en este caso. Pat. Puto asco. No tengo ni puta idea de lo que nos van a hacer, ¿eh? Bueno, dos EBRs, two IBRs. Dos EBRs sí o sí. Two IBRs. EBR aquí, IBR here, ¿ok? 6 CS, 6 CS. Anchef Tanch. Todo lo que no tenga CS, 907. Pero dos EBRs, two IBRs. Señores, los dos EBRs tienen que estar, sí o también. Pinta aquí, el otro pinta aquí. ¿Qué? Yo no tengo ni puta idea de lo que nos van a hacer esta gente, tío. Por ahora dos EBRs. Un EBR. Meter 5 CS. Sí. Creo que no nos van a subir. ¿Vosotros creéis que sí? No creo. ¡No, George Christine! Que ya no lo tengo que meter, tío. Solo tenemos 2 CS, 3 CS. Meter 2 más. Andrés, ¿tú estás? Vale, los 2 EBRs están. Ok, one IBR, spot here. Otro IBR, spot here. Los CS hasta el fondo. Arux, ready, please. Perdón. Y, 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que no van a subir. Creo. Nos vas a mandar el 277 con nosotros, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver la configuración que llevan, pero. No te extraña que metan. Que nos vengan arriba, ¿eh? No creo que vayan ahí. ¿Qué vives en Madrid, Saga? Sí, señor, ¿por qué? No, como te pusiste en la sudadera, debe de hacer frío. Está helando, tío. Saliendo unas putas pelonas. Esta mañana me he levantado, tío, y estaba todo en. O sea, no se veía a mi casa. Me he alejado 3 metros y ya no veía, tío. Una niebla. Puto día, colega. Vivo como en una montaña, tío, y está guapo, pero hay días que dices, cago en la puta, chaval. Pagaría por ver el sol, ¿sabes? Bueno. Hostia, de ganar, defensa, defensa Dimitri, tío. No pasa nada. 4 estribas. Vale. Venir 3 tíos conmigo primero aquí. ¿Va a haber tanks? No, es igual. Go here. Explosivas, Killa y VR Sanguin, ¿ok? Vamos a quitar los EBRs, ya subiremos después. Yo decía de subir 3 tíos arriba, pero. Oh, man. Ya, one tank here, no. He run in front of me. ¡Todes! Los men, con los putos internet de los cojones, tío. Los Leopard están al fondo donde las estrebas. ¿Oíste, no? Voy a ganar arriba que hay gente. Rampa, no stop, why stop we sees, man? Why? Come on, man. Okay. Voy a pintar yo a estos, estar al loro. Que no hay nadie, ¿no? Se te ve uno que no escape,
Ya me pintan fasca. Vale, que vaya un tanque en T1. Llame. Los estreba, tío, fuck. ¡Oh, bichu, bichu, bichu! No, para que vais para ahí. ¡Bichu! Wait, wait, wait. Están aquí. ¿Es posible you spot quickly? Es difícil, ¿no? ¿Se ha escapado el STB-1? Bueno. Señores, cerrar retícula, cerrar retícula. Look, look, look. Madre mía, tío. No tengo tiro en nada. Hostia, me acabo de llevar. Sigue estando el T-62 allí, ¿eh? Sigue estando, tío. Les hemos dado. Sí, ya, ya va el micro. Disparar a los setos, ¿eh? More explosive, please, aquí. ¡Ey! Al Tito 5 no le tenéis tip. Yo desde aquí no tengo radio, tío. Disparar, disparar igual, disparar igual. De todos los setos que hay aquí. Todos estos setos fuera, Que los conk, estos están a tiro. Sí, los conk están a tiro. Están más abajo, Pero están aquí, Un chip aquí venía de puta madre. Creo que están aquí, Están en el fondo. Bueno, no sé si todos o no. Me he matado 62, tío. Señores, preparad los CS que tenéis que bajar alguno, Espérate, yo. Todes. Cuando tú digas. Estamos castigando bien, Tarrega. Espera un momento. Vale, vale, que bajo un CS. Bajo yo con el CS. Venga, estad todos atentos. Bajo cuando tú me digas. No van mucho, van mucho. Vale, pero, están aquí, aquí hay dos. En K3 hay dos estrebas. Se están tirando. Uno. Están aquí dos. Por aquí hay algo, Me tiro. Venga, me tiro y os hago la pintada. El rodamiento de la torreta está dañado. Haces ese. Saca. Mira lo que tenéis ahí. ¿Es 62 no le tenéis tiro? No. Ay, no, está, pero ha caído ese. Madre mía, tío. Ahora ya puedes mandar al EBR y meterle. Kellyan. En H1. No, George Christian, you know spot, man. Que lancéis todos los CS, dice. Venga, voy yo. Ya va, así que. Venga, danza. Reventará el puto Leo. Esto ya no un tiro, lo sé. Venga, 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 gente, venga. Venga. Vamos, 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 ya lo tenéis, tíos. Ya los tenéis, ya los tenéis. Cuanto pitéis a los estrebas, desde arriba se los hacen los. ¿Quién coño me pinta? Aquí tiene que ver a alguien por aquí en el medio, O es un estreba. Los estrebas con binoculares pintan, tío. Venga. ¡Uf! 8000 de espoteo, chaval. No está mal, Se tardó muchísimo en quitar los supercon de ahí, tío. Sí, los supercon es lo que más hemos tardado en quitar, tío. Pero es que desde el lado de los CS tenías tiro muy poquito, tío. Le veías pixel de vez en cuando. No, había que adelantarse para darles, pero si te adelantabas te pintaba el polla desde el que estaba ahí abajo. Sí, claro, te pillaba. ¿Qué quieres hacer, Targa? La verdad, no sé si reemplazas entrar por la derecha o por la izquierda.
No lo sé, tío. Ayer no le hicimos nada bien. Entrar por 8-9. Venga, vamos a entrar por 8-9. Win here, ok. 7-9, chef times. Que dice... En función de los medios que tengan ellos, metemos 2 o 3. Está real. Está Jeffrey ahí, si le quieres. Me ha dicho. Ya, pero quien sacó la última batalla no voy a sacar a alguien, ¿no? Ya, ya, bueno. Te digo, está ahí. Punto. 9 en pinto agresivo. Aquí. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Pusear? Sí, sí, entramos para City. En función de los medios que tengan ellos, dejamos 2 o 3 tíos. Ya lo veremos. ¿Quieres los 2 o ver? Uno. Espera, que me cambie. Meter tanques para entrar a la ciudad, señores. Meter tanques para entrar a la ciudad. Pues, ellos, Max Cohen. You go Bright City. Ok. Kick their asses. Bueno, nos van a dejar los dos estrellas allí y cuentos medios, 2. Vale, ya la voy a jugar yo a la derecha, ya está. Bichu, tú yo a la derecha. Chef Tange, Conqueror. Saban. Vete conmigo, tú yo, Bichu. Quickly, spot here. Go back, ¿ok? Yo y el STV-1 ya vamos a la derecha. Ah, bueno, hay un Leopard. Va, venga, ya voy ya. Me ha pintado. ¿Están todos en ciudad? ¿Ruido los dos de Estreba? Pues no lo sé, pero a mí me han pintado, ¿eh? Están en medio, mira, el super concreto. Vale, vale. Pero ahora que... Los chefs tengan tiro, ¿eh? ¿Tenéis tiro los que estáis en línea de 5-6? Strike. Están sus tres medios, ¿eh? Cúbreme un poco, bicho, ¿eh? A ver, si no aprieta ahí en el medio, pues claro. Nosotros nos fríen, claro. No, pero se lo pregunto. Pero yo no sé, yo estoy nada. ¿Que no estáis viendo? ¿Que no están friendo? Vale, vamos, bicho, vamos, que aquí no hay nadie. Andrés, ahora, no. Vamos no, a flanquear, Andrés, no, vamos a flanquear. Por ahí no, vamos, Andrés. Vamos nosotros, vamos. Demasiado tarde, me tengo que ir para el otro lado. Estoy sin... Es que estoy no sin... No puedo rebotar nada, vamos. Ya entraremos nosotros del flanco del medio. Ahí del medio, de la derecha, perdón. Con ningún apoyo a los rebotes, de Dios. Tres rebotes, con que no pegamos un lugar. Yo lo fallo, tío. Atrás, Arus, atrás, Andrés. Estoy muerto. Que flanqueamos a la derecha, espera. Ah, buen Dios, tío. Muy lento, tío, estamos muy lento, Tenéis que entrar en el centro. Ahora no puedo aguantar, chaval. Ya, espiral, pero es que a mí me han hecho conductor, ¿sabes? Estoy sin. Ya, ya. Es que además me están pegando del medio. Perdido, no está perdido. Luego relajemos un poco, tío. ¿Qué coño me ha dado a mí, tío? ¡Cago en Dios, tío! Cuatro tenientes buenísimo, tío.
daño a los conqueros, los que estáis allí. Quitar el EBR. Me matan los putos. Señores, ayudar al EBR. Help, ayudar a nuestro EBR, tío. Estoy detrás tuyo. La izquierda está totalmente perdida, ¿eh? Comeros los del medio ya, ¿eh? Recordar que tienen un estreba en casa H, ¿eh? Espiral, el 5. Os van a flanquear, ¿eh? Os van a flanquear ya. Vale. Os vienen los EBR por el culo ya. Tenéis que comeros 62 y los dos estreba. Se ve, os entran ya, ¿eh? No, pero es que targata, no podemos hacer nada. Tenemos de gente. No, lo digo por los del medio, Fanto, vale. Roger. Es que nosotros. Yo no, no sé quién más, José Aquiles. Es que os van a comer, yo lo digo por eso. Mira, ¿sabes cómo me entran ya? Hay que saltar por el 62 ese y matarlo. Está ahí 3-4 ahí. Tiene dos estrebas. Tiene un estreba. Dos estrebas al fondo, sí. A mí me ha bajado el estreba, mira cómo está. No, estoy a 71, ¿no? ¿Habéis visto, no? Ha ganado el 62, toda la batalla. Era muy buena. Ah, a la derecha yo me he precipitado, no tenía que tirar para adelante. Afan. Ya aún está vivo, tú. Para ganar la partida, tío, los dos putos EBR. Cuando hemos entrado por City, tenéis que ir apretando, tío. Toma. Es que nos habéis dejado vendidos en Petit, tío. Claro. Porque estaban todos apuntando a nosotros. En serio, tío. Es que manco. Municiones del cargador, no vea cómo se va. Pero es. Compensa. Que falla un par de tiros, me cago. No, el rollo está que hemos empujado los 277, estamos empujando bien. Y en el centro no aplica. No, no habéis empujado, tío. Vale, vale. Ahí nos vamos a estar aquí con Paracetamol mole y luego. No creo que dividir tanto el equipo Tárrega. Claro, estaban en el medio de los conqueros. Además va a llover. ¿Cuánto? Se te oye todo, ¿eh? Sí. Sí, perdona. No, 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 lo digo por ti. Sí, no, 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 gracias. No, porque el 62 a 9.000 y pico. Y este no estaba, creo, ¿no? Esto es 9.000 y pico. Yo los iría a buscar, sin miedo, ¿eh? ¿Pero con qué? Han metido gente nueva, tío. Parece que habrán metido dos CBRs, a ver, estos dos CBRs que han metido. Vale, no es igual, venga, la jugamos como antes, ya está. 430. 9, 8, 7. 430. Manticor. 4 estrebas. Chef Time, 2 Conquerors, and attacks stay here. ¿Quién tiene un Manticor para meterlo aquí? One Manticor. No, yo no. 430. Yo te puedo poner un Manticor, pero te quito el Chef Time. Si nadie lo tiene, mételo. Me puedo poner 430 o me quito el conqueror. Vale, pues mételo. 430 aquí dentro, ¿eh? No con rollo Dion y disparar un tiro y recibir tres. Ese interior ya está. Anticor creo que era aquí, ¿no? Sí, de buscar un seto en esas casas. No sé exacto. Sagan, ¿qué seto era? Es que Dimitri, eso que lo sabe. Ah, bueno, está Roger que se ha puesto un Manticor. Es un seto que está aquí, casi pegado a la montaña. Sí, pero lo que tú me digas, si quieres me lo cambio. No, 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 con un Manticore ahí. Pues me quito el Manticore que. No, no, quickly, change. One Manticore, no tú. One. Vale, dos Conquerors, two Conquerors, stay here. One Chef Time. Que me lo quitaba porque me has dicho que me ponga el 430. 430 tiene que estar sí o sí.
Ah, ya está bien, ¿no? Andrés, mete algo más duro. Si tienes un IS-7, un IS-7. No, hay... Quickie, Quickie, Heavy Tank, Heavy Tank o Unstay Here. ¿Qué tío de BRs buenos esta gente ahora? Puede ser. ¿O no? Lo hemos hecho muy mal. Pero se les puede ganar tranquilamente. A ver el otro BR. No, son los mismos, ¿eh? El del 62 es bueno, ¿eh? Qué bueno, claro. Roger, saludo de Dimitri, de octubre. Me ha dicho que te salude. Lo mismo. Está en el stream. ¡Dimitri come penes! ¿Eres estrellas, mate? Tío, what? Pues. Oh, Dios, tío, que la primera intención era ir a buscarnos, eh. Bueno. Ya lo sé, ¿what? Ya lo sé. No pasa nada, estrellas. Tú Conquerors. O un Conqueror y un Chef Time. Pero no piquéis allí, ¿eh? No piquéis. Rampan. Yep. Ok. Other tanks here. Be happy. Aquí ya hay VRs a win. Si quitan estos VRs, está más que ganar. No son malos, ¿eh? Los dos VRs suyos, ¿eh? No. Bichu, no te quedes aquí, porfa. Es que ahí es donde se pone una estrella, si te pones tú. La posición dramática creo que es más a la izquierda, creo, pero bueno, es igual, este ya está hecho. ¡Oh, todes, man! Espiral, importantísimo meterte en el interior, ¿eh? Y Fanto y Arux no cobrar allí. Intentar cobrar lo menos posible de allí. No tenéis que subir, simplemente tenéis que pintar a lo que se os ponga encima, Arux, ¿vale? No subir, o sea, subir nada, no tenéis que pegar ningún tiro. Por otro lado, los tiros que tenéis que pegar están en este lado. Eso es lo que te tiene que preocupar. La inspiración la llevas tú, ¿no, Saga? Sí, señor. Vale. No salir, Fanto, no salir, El EBR que tenemos a la izquierda. Puta mierda, ¿cómo fallo yo esto, tío? Porque eres un manco. Arriba ya, los tres. Están los medios arriba, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Vale, ya, porque bueno, creo que los. Información. Puta, tío, fallo, tío, un palmo, tío. Reventar a los putos EBRs y ya está. Explicarme como si no me hacen daño y me rebotan, me joden la munición. Explicármelo porque no lo entiendo. Ah, sí, me han metido. El de la derecha, el de la derecha. Explosivas al EBR, tío. EBR. Tenéis un IS-7 de arriba, Pero si al caque me trae al Ebro, que ya no. Ya no es. Están fuera, están fuera, están fuera. Me había sacado el EBR. Sí, normal, te entró hasta ahí. Entró hasta la colonia, tío. Chicos, artillería, Andrés, José Aquiles, George. No, yo estoy fuera. No me. Sí, ya lo veo, pero vamos. Claro. Y yo desde aquí no sé si estás fuera. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo veo. Gracias. Y ese 7 de arriba, ¿no? El vodka. Están disparando Blade Shot, así que tienen que estar enfrente. Sí, pero al no tener nada que pinte ahí. Tampa, go back, man. Go back. Where did you go? Where did you go? A todos lo están poniendo. Aunque no. ¿Qué rebota, tío? También podéis instalar explosivas arriba. Pero ven de yo, tío. ¿Por qué rebota, tío?
¿Por qué no la guardamos? ¿Por qué? Mira, están quedando sin balas, disparando ahí. Bueno, pues ya no disparéis más, joder. Bueno, digo el equipo en el uno. Cada vez me cuesta un millón de pesetas, ¿eh? O sea, de entrada, cada tarde. Tres avances, 3 millones. De pesetas no, de moneda. Bueno, pero son pesetas al final, al cabo. Ah, son pesetas. Euros no. ¡Piral! ¡No salgas, please! ¡Métete en el interior! Dale. Es por pegar el tirito, tío. Te digo, no hagas como el tío de dar un tiro y recibir tres. No, no sales, no sales. Interior pues ver, ya está. Que tiene tío adentro, me están dando, mira dónde estoy. No, ahí no te pueden dar, tío. Si me te metes bien adentro, no te dan. Mira, a ver si luego ya en la replay donde estoy metido ya. Este último tío. Ah, los últimos vale, pero los dos primeros no. Los primeros te los han colado por esa hora en medio. Bueno, ahora tú mira la replay donde está la 431. Ahí el P62A. Un pro, joder, que tiene 9K. ¿Dónde está el no que ha metido? Mira. Todesco, ahí no te puedes poner. Tienes que estar abajo con José Chiles, Andrés. Ahí es, les ha pasado. Mira lo que la repla. ¿Dónde estoy metido? Echale un vistazo. Yo estoy pegando. Está por ahí. Me está pegando ya de centro. No tienen pintura, no tienen pintura, así que tranquilo. No, nosotros ya no tenemos. Si no entiendo cómo me están pegando, ¿de dónde están Nora? No salir, please, no salir. Están todos arriba, claro. No, que venga, no pasa nada. Es un proazo, es un proazo. La línea de uno, la línea de uno. Y no salí. Pero no salí, era pegar el tío. Guardar vida. No se ha pintado. Pero voy a decir, mira, ¿por qué? Vamos a perder. Quedan 4 minutos ya, que lo tienen que hacer muy bien para que nos gane. Bueno, se tiene que quitar los CS cuando bajen. Hombre, con los tanques que llevan, no sé, con las estrellas que no sé para qué para allá han puesto, son tipos. Joder, para penetrar desde lejos y pintar con otro. No tiene tanta visión de lejos, o sea, no tiene tanto alcance la estrella, coño. No, pero pintar con los medios. A ver, estar al oro, los CS, línea de uno, los otros CS. Y ahora ponte la postura del P62A y apunta donde estaba la 431. Pero tú sí tienes tiro, ¿no? Están haciendo muchos blind shots. Mira, a mí me están tirando aquí. Están tirando todo, o sea. Me voy a por teléfono, tío. Son 3 minutos, ¿eh? Ya me has despintado, ya me tiene que ubicar la postura. No te pintaron, están haciendo blind shots. Ya, pero que le han dado y saben que han dado ahí y lo van a seguir dando. Ahí sí tienes razón. Pero me está disparando con explosiva y si me está jodiendo. Primero que baje, se matan, ya está, tío. Pechar que alguno va a bajar por aquí, ¿eh? Alguno va a pasar por línea de uno, ¿eh? Ya pinto yo a los pesados. No hace falta que salgáis, Fanto, Aruk, los pinto yo. No hace falta que subáis, Fanto, los pinto yo. El CS que es bien, que tengo. Como no la veis, poco. Este CS. CS. Por medio. ¿Cómo es ese, por Dios? What the fuck. Ya me han pintado, ya estamos por culo. Claro, me ha dado mucho en matarlo, ¿no? Las estrebas están a la derecha. Sagan, no estás detrás de ningún seto, ¿sí? Te habrán pintado. No, llevo cobertura natural. No te preocupes. Este tanque le tengo full camuflaje. T62, Todas las habilidades en camuflaje. Los estrebas están en K8, que van colados. Me falta el 62, Alex. Me van a enviar otro CS en línea de 1, ¿eh? Guys, Luxis, line 1, ¿ok? Enfrente, Alex. Ahí, ¿eh? No van a mandar nada y aguantamos, chicos, tranquilos, venga. Tenemos menos vida, ¿eh? Sí, pero ¿qué me estás contando? Si queda un minuto. No. Vale. No se van a tirar.
No, ahora, ahora, se tiran ya, se tiran ya, eh. CS es de arriba, eh. Pues vamos, vamos, man. Vale. Y le re... La puta suerte el T-62. T-62. Yo no puedo más, echadme si hay alguna más. El brazo. Está, está. Esta está más que ganada. ¿Qué es? ¿Estreba? Qué mal. El T-62 al loro, Su blindaje está destruido. Me muere, ¿Leopard? 62, me muere. Es una Arus, ¿verdad? La estás comiendo toda, Saga. Veamos rarita, José Luis, que tan te estás hablando con estas cosas. Buenísima, hijo de puta. Hijo de la gran puta, tío. Sí, sí, sí. El pelazo que tiene. Sí. Que tome por culo. Pues no sabía yo ahí, Sagan, que... Pero es que tienes que tener camuflaje cerrado. Raciones y cobertura natural. Si no... Te pintan. Ya lo has visto. No, y aún pinta, así. Es que me ha sorprendido por eso, porque digo, joder, digo, si no está detrás de un seto. No. Es que me he puesto muchas veces. Por eso lo sé. Pero mira cómo tengo. Para que lo veas cómo tengo el tanque. Si estás en el streaming lo puedes ver cómo está. A ver, bueno. Y mira el 62 a un 10, más y mejor, pero se puede. Si tiene tiro, no el pie. ¿Ves cómo va? 3000 de rebotado, el I7. 3200 de uno. ¿Ves que tengo? ¿Unirse al canal de voz? No. No more now, no. Thank you for the bunch. Cheers, buddy. Thanks a lot. So, tengo el cierre completo. Las de visión. Unirme ahora, pero no te veo. No, estás no estoy en Twitch. Estoy en Twitch. Ah, entonces. En Twitch. Toma, te paso en Twitch. Ya está. Hay que seguir a Saga, tío, lo mejor. Sigues a XCR y no sigues a Saga. Yo no lo metía más al tío este aquí. ¿Por dónde me las envía, pobre? Por donde quieras te lo envío. Dime, ¿eres? Roger barra baja. Te lo pongo aquí por privado en el Discord y ya está. Para no spamear tanto el. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Arus, tío. Luego nos vemos. Ah, ya lo veo. Pues tengo las de visión, las de camuflaje completa, cerrado, las de visión, que es la de reconocimiento, y la de radio completas. Y luego tengo la más visión, que es telescopio binocular, pero solo lo uso para Clan Wars, con la mancha, con la cobertura natural, que es la directiva, y con los consumibles. Todo esto hace que el tanque esté en ocultación en 1031. 31. Sí, ocultación, hermanos. Ah, bueno, hermanos de armas y todo el resto. Cobertura, telescopio y manta. Sí. Y la cobertura y la directiva. Entonces, esto. No sé cómo le tendré yo equipado a la estreba mía. En parado, ya te has dado cuenta. Pinto, porque encima es que pinto. Porque pita un huevo. Sí, el telescopio te ayuda a pintar. Me ayuda a pintar y tengo que tener el tío encima casi para que me pinte. Sí. Entonces, va. Solo lo uso así en. Ya te digo, solo lo uso así en Clan Wars. Tengo una partida. Por ahí lo verás, tengo una partida de 8000 de daño con esta. Con esta estreba el otro día. Hostias. Sí, esta. La tengo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien para pegar.
la uso muy poco, pues siempre estoy jugando pues como... Esa para hacer misiones del 260 está bien, entonces. Sí. No es el tanque con la que lo saqué, pero porque lo saqué con el 110C4, que hice 8.000 de daño y 6 kills. Mm. Pero sí se hace también con este. Con este y con este. Con este y con el 110C4. Yo prefiero el 110C4 por el movimiento de la torreta, no por otra cosa. Este... Sí. Está bien, pero tampoco... Tienes que tener la partida, ¿sabes? Como te digo, también es... Sí, que te toque el mapa y que los tanques se te tiren por tu lado y a la velocidad concreta, porque si pusean demasiado fuerte, te comen. Yo, en la que hice 8.000 daño con este, es que se me regalaban. Estaba un colega lo viéndole y me decía, es que, tío, a mí no se me ofrecen así. Digo, ya, a mí tampoco, tampoco me pasa. Pasa hoy un mouse completamente de lado... A la velocidad que va el mouse subiendo, imagínate, tacatá, 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 me lo hacía entero. Es que me lo hice entero, entonces. Pero vamos, te toca una partida de cada mil. Sí, que son complicadas. No, yo, por ejemplo, el 260 me lo terminé sacando una que no me esperaba sacar con la de tier 9 de la Grille. Que estaba levantando a la Grille para sacarme... Sí. Sí, yo la última también, misión creo que era. Ese también le tengo. Y de hecho le tengo comprado en tier 9 porque pensé que lo iba a sacar con ese, el de antitanque. Estaba convencidísimo que lo iba a sacar con ese, pero al final no... ¿Con cuál? ¿Con la Grille o con el otro? Con el de tier 9, con el... ¿Dónde estás? Que no te veo con el alemán. Pues yo lo saqué con el de tier 9. Con el WT. Sí, este. Yo con la llamo la WTF. Sí, la WTF. La WTF antiguamente era el cargador tier 10 de cargador, la Reina Alien o WTF. Sí. Este a Lucido le encanta, pero yo sin embargo lo llevo con el cañón fino y la gente lo suele llevar con el gordo, entonces es que depende. Depende cómo te guste, no, depende cómo lo hagas. Lo llevo con el cañón fino y me saqué la misión con el cañón fino. Este me sorprendió un montón eso. En cambio la Grille no me acostumbro. Tiene peor puntería, no sé por qué. Me hace cosas raras la Grille al cerrar retícula, al mover y cosas de esas. A mí tampoco me gusta la Grille. Es que... No sé qué tiene la Grille. Es que Dortmund me ha dicho lo mismo y por eso no la he comprado. Si os dais cuenta, la tengo desarrollada, o este tanque le he jugado y lo tengo desarrollado. Y no la he comprado por eso. Todo el mundo me dice lo mismo. Es que hace unas cosas muy raras. Entonces, pues... Se supone que debería de ser un cañón más preciso o igual de bueno que el Leopard. Y en cambio, hace cosas raras a diferencia de con el Leopard. Pero será por la... Por la dispersión. ¿Qué dispersión tiene? Hostia, tampoco tiene. Teóricamente dando. No. Teóricamente 0,27 lo que tiene de dispersión la Grille. O sea, es que... Rioja, Kelian. Ahí ponme un Riojita. Porque mamarme a cubatas igual no es el momento, ¿no? ¿Cómo que no? Ponerme aquí a. Lo de mamarse a cubatas a cualquier hora, tío. Es bueno para la garganta y bueno para la fiebre y para todo eso. Es la mejor aspirina que hay, tío. Cura todos los males. Hasta... Si no, pregúnteselo a Vallarrabo. Joder, octubre. El que vaya al Dimitri. Vermú, limón y hielo picado. Tú. Pero es que me diga gallego ya. Yo a este tío no le hacía caso. No le hacía caso. No. Vive en Porriño, caray. A Porriño. Porriño. Es pueblerino, el pobre chaval. Lo voy a dejar un ratito, tíos. Gracias por estar aquí, gracias por el streaming. Espero que lo hayas pasado bien. Mejor hoy que he podido hablar. Pues como siempre, gracias a Arus, que está ahí de moderador. Como siempre, Ennis y Slayer, que están ahí en la comunidad, en la zona de VIP, ahí con su cubatita. Habrá que subir a Kelian. Arriba ya Jeffrey, a que se suba al garito. Y como siempre, muchísimas gracias a Ceruno Ella, a Oax, a Arturo, a Artur Rap, que está ahí, a Deltox, a Trapsnap, a El Nando, Ignacio, Watt, Kelian, que está ahí, Kilitor ahí, esos de estale buenos. Tú entra aquí, diga Alvarito lo que diga. Si tienes que espiar, pues espías, haz lo que tengas que hacer, no pasa nada. Octubre, necesitamos los espías de Stale, ¿verdad? Sí, necesitamos los espías de Stale. Potato, Roger, ahí están, Star, como siempre, Valentina, gracias, y Jeffrey, como siempre. Un abrazo, se os quiere,
Y cogeré fuerzas para esta noche. Un poquito y le damos un poquito más. Besos. Un abrazo fuerte. Y seanme buenos.